Nosotros venimos primero a felicitar a esos hombres y mujeres a quienes les tenemos entregados el futuro de la República, el futuro del país, un mensaje de aliento, de admiración hacia los héroes de la patria. En muchas universidades del país no hay preinscritos para la carrera docente, es decir, que a los venezolanos también nos van a racionar a los maestros. No hay estímulos para estudiar educación en Venezuela. Aquí hay especialidades, menciones en carreras de educación que no están cursando en este año, que no tienen alumnos. El Instituto Pedagógico de Caracas egresó solamente un solo maestro en matemática y físicas. Tenemos 250 mil maestros de déficit en todo el país y no existe una política seria de estímulo a crear, a generar educadores en Venezuela.